Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Mía se está preparando para otro programa bueno. Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza con Mía bien arreglada, vestida y alborotada y dándole al meneíto. A ella le gusta mover. Obviamente, ustedes se dieron cuenta de que cuando usted llega a este gimnasio, lo reciben con desayuno y todo. Dios mío, miren aquí. En el día de hoy tenemos puré de plátano, supongo que es, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, claro. Con salchichas, lo que le encanta a Darry, mi amor, las salchichas. Lo que pasa es que esto es una muestra médica para él porque le gusta más larga. Pero ese no es el tema. El tema es que vamos, señores, a entrenar para que todo nuestro cuerpo esté fenomenal. Una vez más, desde Alquimia Fitness Training, o como usted le quiera decir. Y para eso voy a ir, por supuesto, con su propietario, su CEO, Miki Delgado. ¿Cómo estás, Miki? Todo bien, gracias. ¿De Delgado nada, Miki? ¿Hay como una barriguita? El apellido, no, nunca barriga. Ah, ok, no solamente pregunté, porque la mujer no sabe, porque la gente sabe que es figurada. Sí, se echó el abandono, pero él dice que está embarazada, ¿qué está? Yo creo. También creo que está embarazada. Señores, y hoy la cosa se va a poner buena. Ya yo advertí a Miki de que no me puede dejar así. Yo estaba así como por 4 días. Yo no puedo estar así. Es una mujer que tengo que estar experta, hermosa, espectacular, divina, dando cuerpo. Y siempre, mi amor, encaramada en zapatos altos. Entonces, imagínense cómo yo terminé adolorida hasta en mi virginidad, que está intacta. Sí, claro, aunque lo dudes. Entonces, hasta eso me dolía. Y eso hoy no se puede repetir. Así que hoy vamos a tener un programa más suavecito para que ustedes en casita también lo puedan hacer con nosotros. Vamos a tener diferentes rutinas, pero con poco peso, mucha repetición. Y también Miki tiene algo que me gustó cuando lo propuso, y es que hay personas que no tienen quizás todos los elementos para poder ejercitarse en su casa. Sin embargo, hoy vamos a entrenar en qué lugares y con qué elemento, con qué mueble. Vamos a aprovechar para hacer una rutina de entrenamiento en la parte superior, pecho, hombro, tríceps, donde solamente vamos a utilizar un banco que sea multiuso, sea funcional. Y un, no pidas tanto tampoco, a veces en la casa uno no tiene un banco multifuncional. No, son bancos sencillos, un banco como ese. Incluso en el gimnasio a veces llega. Ah, en el gimnasio, ok. A veces en el gimnasio tú llegas y hay horas que son muy fluidas. Sí. Y con un solo banco vamos a utilizar un banco y dos pares de mancuerna. Vamos a hacer una rutina completa, efectiva, y que te va a dejar nítida, sin bien entrenada. Okay, sí, perfecto. Sí. No gritando tener como la otra semana. Wow, Dios mío. Yo conozco mis límites, tú no puedes forzarme. Se supone que uno va paulatinamente aumentando las cosas. Tú me agarraste de una memoria y abusaste de mí. Pero se supone que tú eres fit. Sí, pero yo soy fit light. Ok, ya. Ok, yo no soy como usted, mi amor, que es peso pesado. Señores, vamos con el contenido en la voz de mi hermana Eloise Cepeda, con todos los detalles que tendremos en el día de hoy desde Alquimia Fitness Training, y como usted quiera llamarlo, claro, porque sabe que uno puede llamar al gimnasio como le dé la gana. Adelante. Inicia La Belleza Es Mía, y lo vamos a hacer en este miércoles de ejercicios desde Alquimia Training, donde su propietario, Miki Delgado, nos va a poner, señores, a entrenar con pocas herramientas para que no tengamos excusas de ejercitar nuestro cuerpo en cualquier lugar. Como también Darry Santana nos va a dar muchas repeticiones con poco peso para tener mucha resistencia en este mes del amor, de la amistad y del chucuchá, chucuchá, chucuchá. Ya se acerca el día 14, tenemos que entrenarnos para poder aguantar todo el día y sobre todo en la noche con nuestro amor. Y aparte de eso, los procedimientos no se pueden quedar, para que desde ahora empieces a preparar tu piel y empieces a reposicionar todo para que te veas más linda o más lindo en este mes tan especial. Así que a ponerse cómodos todos, porque ya empezamos este miércoles de ejercicios desde Alquimia Training, para que todos ustedes puedan disfrutar más y más de la vida con calidad de vida.
Bueno, yo estoy feliz, estoy contenta porque cada día pierdo más peso. Estoy feliz porque estoy ligerita. Estoy feliz porque la ropa me queda mejor. Estoy feliz porque yo sé que eso se va a transmitir en mi día a día y se va a reflejar en mi salud. ¿Sí o no, mi querido Mickey? Así es, todo esto repercute en lo que tú haces en el día a día y en la salud. Y por eso es que ya voy a empezar a calentar para luego iniciar. No, quédate aquí porque es contigo. Pensé que iba para... Ah, okay. Para luego iniciar con el entrenamiento formal desde Alquimia Training, para que tú puedas también hacer lo mismo. Y vamos, antes de iniciar y de irnos a pausa, refrescar memoria de dónde estamos ubicados. Estamos en la Luis F. Tomen, 523 del sector El Millón. Un mes, señores, ya cumplimos, es decir que todo aquí está nuevecito. Tú puedes venir a disfrutar de un entrenamiento personalizado con máquinas brand new. Así que voy a calentar mientras nos vamos a la pausa y cuando retornemos sigo calentando y entrenamos. A ella le gusta mover y con mi espera, la obesa es mía. La frase del día de hoy dice así: al gimnasio no todos van a transformar su cuerpo. Muchos intentan calmar algunos traumas, sus depresiones o ansiedades. Cada persona está enfrentando sus propias batallas. No te compares con los resultados de otros. La belleza es mía. Pero somos tan vagas, tan vagos, que señores, no sacamos tiempo para esto. Sin embargo, esto es lo que garantiza que lleguemos a mayores con movilidad y energía. ¿Sí o no, mi querido Miki? Así mismo es. Ok, Miki, a ver. Calentamos, esta máquina me encanta porque moviliza todo el cuerpo, los brazos, el abdomen, los glúteos, las piernas. Es decir, todo. Entonces, ¿por qué muchas personas, sabiendo que tienen que calentar, llegan de una vez, mi amor, a comerse las máquinas? Muchas veces lo hacen por ignorancia y otras veces porque tienen poco tiempo, pero esto le puede costar que salgan del gimnasio por un buen tiempo, quizás por el riesgo de que se lesionen. ¿Por qué hay que calentar? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita elevar la temperatura corporal para que el músculo comience a segregar una sustancia, la cual le da elasticidad. Se hace un ejemplo con eso, un símil o una comparación, y es el queso de freír. El queso de freír tú lo agarras y lo doblas, y si está frío se parte. ¿Cierto? Eso mismo puede suceder con el músculo. Entonces, cuando tú lo calientas, ¿qué hace el músculo? Estira, eso mismo hace el queso. Por eso es la importancia de tu calentar de 7 a 10 minutos, que es lo que necesita el cuerpo, o por el contrario, la parte que tú vayas a entrenar, hacer movimiento con poco peso, que no serían series efectivas, pero cuentan como calentamiento. Pero es bueno siempre, siempre hacer un calentamiento antes de comenzar la rutina de entrenamiento. Me encantó este ejemplo que pusiste del queso, porque oye, real, tal cual. Es decir, el músculo cuando está tenso, está duro. Así sí. así es, y el tiene mucho riesgo. No se toca y está duro. Sin embargo, cuando un músculo, por ejemplo, sin calentar, te están masajeando, solamente el simple hecho de calentarlo manualmente, se siente la suavidad. Así mismo, el músculo se pone, el cuerpo se prepara para el estímulo que va a recibir en ese momento y tiene menos riesgo de que tenga alguna lesión, alguna fractura. Me implica muchísimas cosas esto. Ok, excelente. Entonces, dijiste que entre 7 y 15 minutos
sería lo ideal para calentar. Lo ideal para calentar. Ya exceder ese tiempo puede que te demande un poco de la energía que tú vas o necesitas utilizar a la hora del entrenamiento. Otra cosa, hay cardio y hay calentamiento. Para tú hacer cardio, tú tienes que entrar en una zona en la cual las pulsaciones cardíacas suban. No es subirte en una máquina y pasear. Es, por ejemplo, lo que está haciendo Mía, que se ve que está haciendo, está activando todos los músculos para hacer el calentamiento, que es lo que se necesita y lo que se requiere para entrar en onda antes del entrenamiento. Excelente esa acotación, porque eso que tú acabas de mencionar, lo veo en muchos gimnasios, muchas personas que me dicen, montan una máquina con el teléfono. Exacto. Y van, mira, a ver, serie. Así mismo, y entienden que porque la máquina se está moviendo, están haciendo lo que están buscando. Es más, mira cómo la máquina automáticamente se para, porque tú no le estás dando como la potencia necesaria para poder calcular que tú estás acelerando las pulsaciones, que estás quemando calorías y demás. Así que ya tengo 4 minutos, vamos a terminar aquí. Vamos al Mau, que estamos en televisión. Sí, pero se supone que tengo que esto suave. Sí, no, también suave, para que no grite como la semana pasada. Él me quiere desacreditar a mis señores. Bueno. No, yo no puedo brincar de aquí para allá. No, yo tengo que... Exacto. O sea, eso. Respirar. Claro. Porque déjame decirte, mi amor, que se siente eso. Entonces, okay. Vamos a... Ahora, señores, vamos a hablar del entrenamiento que tenemos con Miki Delgado. Dime, tenemos una banca. Exacto, tenemos un banco que es multifuncional. Tenemos 2 pares de mancuernas. Vamos a trabajar los 2 planos de pecho. Lo vamos a trabajar inclinado. Ahí mismo lo trabajo plano. Entonces, con la mancuerna de 5, aprovecho que ya el hombro esté estimulado porque estamos haciendo pecho. Es uno de los músculos secundarios a la hora de tú trabajar los pectorales. Y vamos a hacer elevación lateral para hacer hombro. Es un peso. Sí, pero esa de 10, ¿para qué es? Para hacer press de pecho. Es un peso manejable. Okay. Pero igual tú vas a sentir que se te van a cargar los hombros porque vas a hacer... de 12 repeticiones, inclinado, 12 planos, ya tú estás haciendo 24 repeticiones prácticamente sin descanso, y luego los laterales también le van a sumar más carga al ejercicio, ¿bien? Ok, perfecto, siento que todos mis huesos están sonando. ¿Está crujiente? Sí, estoy crujiente. Acuéstate ahí. Vamos entonces a empezar la rutina con Miki Delgado. Ahora aquí, ahí, y... Iniciamos arriba. Esto es mucho. Ah, ok, bueno. No, está suave. Trata. No está suave. Yo voy a estar aquí. Trata de empujar. Te lo he dicho siempre. Trata de empujar que los codos vayan al piso, bajando lo más que pueda en forma diagonal. Bajo, bajo y subo a sí mismo pegándolo arriba. 1. Vamos a repetir ese mismo movimiento 10 veces. Vamos. 2. Excelente. Si llegas a un gimnasio y tú ves que están todas las máquinas ocupadas, busca un banco y 2 pares de mancuerna y tú puedes hacer una rutina bastante efectiva. 4, vamos. 5, excelente. Muy buen movimiento. Vamos. Buscamos profundidad con los codos. Empujamos. 6, eso es 4 más. Vamos. 7, muy bien. 3 más. Eso es controlando el peso. Excelente. 8. ¿Se fijan cómo lo hace Mía? Ella controla el peso. 9. No deja que las libras bajen solas. Bien, de eso trata el ejercicio. Y la subimos, 10. La bajas, me la pasas, te sientas. Yo acuesto, pongo el banco plano, te acuestas de nuevo y te paso las mancuernas. Y hacemos el mismo movimiento, lo único que estamos en el plano, vaya la redundancia. Y la bajamos, codos hacia el piso, baja, baja, baja y subo. No te moleste el hombro. No. 1, excelente, vamos. Y sube. 2, duro hacia arriba, hacia el techo, que no vaya hacia la cara, sino hacia el techo. Ahí, bajamos. Se para, ahí, súbelo. 3, excelente, vamos, 7 más. Vamos. 4, eso es, nos faltan 6. 5 más. 1, muy bien. 2, nos faltan 3. 2 más. Si se fijan, se mantiene el ritmo del movimiento. No dejo caer la mancuerna. Excelente ejecución. Hacemos 1 más. 10, excelente. Ahora te sientas.
y con la mancuerna de 5. Ahí mismo, echamos para adelante. Junta los pies y hacemos una elevación lateral hacia los lados. Excelente, sube más el codo que el puño. Ahí y bajo, bajo, bajo y hacia arriba. 2, subimos, 3, excelente. Aléjalo un poquito más del centro de la mano. Ahí, 4, excelente, vamos. 5, 6, muy bien. 7, suave, no suba tanto, súbelo a nivel de hombro. 8, muy bien, eso es. 9, uno más, 10, excelente. La baja y cogemos 30 segundos. Ya vieron cómo hicimos 3 ejercicios en un mismo banco sin tener que movernos del espacio ni tener que esperar que se desocupe una máquina. Dios, ¿por qué se siente en todas partes? Cada fibra de mi cuerpo, bueno, por lo menos la parte superior. Sí. Pues lo siento. Que se está calentando. Porque estás recibiendo una carga constante, un estímulo constante en el músculo que se está trabajando. Esa es la idea. Ya una persona que soporte más peso, tenga una mayor tolerancia del peso, puede aumentar. Una cosa, el hecho de que tú le estés dando con 10 libras no quiere decir que tú no le estés dando con intensidad. No, la intensidad es muy subjetiva a la capacidad que tenga cada persona para hacer el ejercicio. Ok. Bien, volvemos arriba. Aquí, 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 ah. Aquí. ¿Eh? Wow, por suerte yo estoy aquí, casi se te olvida, vamos. No, pensaba que iba a repetir. Sí, vamos a repetir, pero sí, desde pero... aquí. Vamos arriba y... Empezamos con el primero, ¿verdad? Ajá, aquí y hacia arriba, al techo. 1. 2. Aléjalo un poquito más. Ahí y... 3, excelente. Vamos, la voy a soltar. Al otro. 4, vamos. 5, bien. 6, dame 4 más. 1, vamos. 2, 2 más. 3, 1 más. Bájala suave. 4, tú tienes que controlar ese peso. La sueltas, te sientas y yo bajo el banco para ponerlo plano. Eso es. Otro paso. Y manténla ahí y bajamos. Ahí, súbela. 1, pégala arriba cuando suba, ahí. La voy separando un poco, ahí. 2. El descanso entre ejercicio es de 10 segundos máximo. 3, ya luego de completado los 3 ejercicios, ahí se le da 1 minuto 30 de descanso. 4. 5, eso es, bien. 6. 7, excelente. Suave para abajo y duro hacia arriba. 8, dame 2 más. Vamos, que tú puedes. 9, muy bien. 1 más. 10, cojo la mancuerna y te sientas. La coge aquí, echa para adelante para que los pies estén juntos. Ahí. Y laterales. 1, muy buena. Me gustó esa. 2, excelente, vamos. 3. 4, bájala más suave, controla el peso. 5, tú eres la que sabe de esa mancuerna, vamos. 6, muy bien. 7, no te me pare abajo, de una vez hacia arriba y bajo suave. 8, eso es. 9, muy bien. 10, ok. Ya aquí hicimos pecho inclinado, pecho plano y elevación lateral para hombro. Hicimos 3 ejercicios en el banco con 2 pares de mancuernas. Ahora vamos a pasar a hacer fly plano con la mancuerna de 5 y con la mancuerna de 10 vamos a hacer curl martillo bíceps. Okay. O sea, ya ahí estamos trabajando la parte superior del pectoral, la parte media, los laterales, vamos a trabajar los bíceps. Y vamos a trabajar la parte lateral del pectoral con la apertura que vamos a hacer ahora. Ahora sí nos vamos a unas recomendaciones y cuando retornemos, señores, continuamos con el contenido de La Belleza es Mía. Con mía se queda, La Belleza es Mía.
¿Quieres darle forma a tus pantorrillas y exhibir esas piernas sin acomplejarte? Pues en Harumi Beauty Center tenemos la solución y aprovecha el 50% de descuento. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. ¿Necesitas exfoliar y eliminar células muertas de tu rostro? En Harumi Beauty Center te ofrecemos una limpieza facial profunda que incluye microdermoabrasión, mesoterapia, ampolla antienvejecimiento e hidratación profunda de ojos por un precio especial de $2,500. Aprovecha y haz tu cita marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Comía esa peda, la belleza es mía. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía, conducido por Mía Cepeda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. ¿Sabías que ya puedes encontrar todos los productos de Value Rejuvenation en los supermercados y en las farmacias tanto del Bronx como de Manhattan? Ya no tienes excusa para buscar los productos que le dan cuidado y bienestar a tu valle. La belleza es mía. Así mismo. Señores, aquí estamos preparando todo porque yo sigo pinchándome en Harumi Beauty Center, porque cuando uno llega aquí, uno no se quiere ir. Ahora, cada procedimiento que usted se haga es dinero que va a gastar, por supuesto. En el día de hoy ya he hecho dos cápsulas, dos procedimientos que ustedes van a ver en diferentes programas. Me hice el cuello. ¿Qué quiere decir con respecto al cuello, Doc? Que ya podemos ver que en el video anterior, de en la cápsula del cuello, se veía enrojecido y eritematoso, y lo que tiene son 15 minutos donde se te ve inflamado, no hay hematomas y la rojez ya se disminuyó. Puede salir a cualquier lugar y no se nota que existe. Sin ningún tipo de inconveniente, igual que los codos. Sí, es. Los codos se ven más rejuvenecidos, más hidratados, y lo que tienen son como 10 minutos que hicimos. Y ahora llegó el momento de retouch. Resulta ser, señores, que yo estoy perdiendo peso como cosa loca. Y ya llevo 13 libras, Doc. 13 libras. Sí. Y esa pérdida de peso se está manifestando en mi rostro. Se me están cayendo los cachetes de Kiko. Se me están marcando los nasogeniados. La zona mandibular se me está ya desconfigurando la cosa, deformando. Entonces, yo decidí, ya que estoy aquí pinchándome, que la doctora me dé un perfilamiento, una definición mandibular en esta zona. Aquí no, porque aquí están los biopolímeros acumulados hace 20 años. Y también unos toquecitos aquí en los surcos nasogenianos, que no tengo la raya como tal, pero sí se me están hundiendo. Entonces, para evitar que eso me sume años, vamos inmediatamente a rellenar con ácido hialurónico, ¿sí o no? Así es. Entonces, los pacientes como tú, que están en actividad, que hacen actividad física y que además están en un régimen alimenticio para pérdida de peso, el surco nasogeniano se le engasta o se le nota más, debido a que consumimos ácido hialurónico y también los cojinetes grasos van cayendo porque los ligamentos de retención van perdiendo fuerza y se van cayendo y se va notando un poco más el surco. Vamos a hacerte el relleno, lo vamos a hacer un poco más acentuado acá que de este lado, porque lo tienes más profundo aquí que este. En cuanto acá la definición de la línea mandibular que vamos a hacer, lo vamos a hacer de aquí hacia allá, porque no queremos darle más peso a esto acá y que se te vea más caído, sino que vamos a hacer una definición de la línea para que el rostro se te vea más perfilado y usted se disimule este gordito acá que tú tienes, sí, por el biopolímero. Esa bolsa de biopolímero que tiene ambas partes. Sí, eso entonces acá marcamos igual. Se va a hacer nuestra definición, respetando esto acá.
y vamos a ver si puedo hacer lo que yo quiero, que es acá, para perfilarte un poquito más. Si me da, que suele. Ok, entonces vamos a hacerlo, señores, porque dígame, si ya estamos en Beautylandia, vamos a aprovechar la magia. Que lamentablemente las mujeres que no están bellas es porque no tienen el dinerito para gastar en ellas. Así que mujeres, a trabajar o a buscarse el macho que le dé el gusto. Seguimos, Doc. Thank you.
Aproveché para poder minimizar este paso de, no del tiempo, sino de libras que estoy sacando de mi cuerpo y que se están reflejando en mi rostro. Así que si tú deseas pasar por aquí y realizarte cualquier procedimiento con ácido hialurónico, recuerda que tenemos ese 25% que tú tienes que aprovechar marcando los teléfonos que están apareciendo en pantalla, 809-565-5224 y 829-745-7926 vía WhatsApp. Así que llama y di que estás viendo esto y que tienen que dar tu 25%. Pero sé más inteligente, llama, pregunta cuánto es que vale y dice, ah, ok, ya se me van a dar 25. Limpiado. Nos vamos. Continuamos con La Belleza Es Mía. 9 de la mañana. Es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza Es Mía. Conducido por Mía Cepeda. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional. El ADN Dominicano. Con Mía Cepeda, La Belleza Es Mía. ¿Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado? Revitaliza e hidrata tu piel con el Meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Oferta por tiempo limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Gracias a Bagi Rejuvenation puedes sentirte plena y feliz. Este novedoso tratamiento hecho a base de plantas naturales te ofrece grandes beneficios y te ayuda a estrechar, fortalecer y rejuvenecer naturalmente los músculos de la vagina.
Adquiere el tuyo en Harumi Beauty Center por tan solo 5,000 pesos. Llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Con mía se queda, la belleza es mía. Con mía se queda, la belleza es mía. Mía se está preparando para otro programa bueno. Después de aquí me toca mi desahogo sexual con papi y voy a aguantar. Y todo eso es gracias a Honey Nature, porque te da capacidad de más para poder pensar. Capacidad de más para poder tener energía. Capacidad de más para poder cumplir con papi o con mami a nivel sexual. Ahí en pantalla estás viendo todos los beneficios que te dan cada uno de los ingredientes que contiene el Honey Nature. Así que léetelos porque son necesarios para tener calidad de vida, para tener energía y para tener juventud eterna. Porque la juventud empieza desde adentro para que se pueda reflejar en tu resistencia física, mental y sexual. Así que, ¿te animas a tomar la Honey Nature? Los contactos están en pantalla para que tú puedas pedir el tuyo. 571-835-3635 y también tenemos el 829-985-0178. Honey Nature, de venta también en la Farmacia Vázquez en Villacón Trade Center a través del 809-536-4352 y también tenemos el 809-536-9646. Ahí mismo también puedes conseguir el Vagi Rejuvenation, el Vagi Lactic y también el Let's Plus para tener todo bien rico, oliéndolo para que se lo coman completico entre las patas. Y hablando de que tú puedes conseguir de todo en la Farmacia Vázquez, también puedes conseguirlo en Yamasá, en Sabrina Makeup Studio, incluyendo el colágeno de Nature Me, porque nos preocupamos absolutamente de todo para que tu cuerpo esté perfecto desde los pies hasta la cabeza. En Sabrina Makeup Studio en Yamasá a través del 849-857-0101 y el 829-616-5342, tú puedes llamar y te hacemos llegar tu Honey Nature, tu Vagi Rejuvenation, tu Vagi Lactic y el colágeno de Nature Me. Y recuerda que en Harumi Beauty Center también lo tenemos para ti. Muchas personas llaman y lo piden. Así que pide el tuyo a través del 809-536-4352. Y también tenemos el 829-745-7926. Honey Nature. Conmía se peda, la belleza es mía. Conmía se peda, la belleza es mía. La belleza es mía. Ahora, señores, antes de continuar con los entrenamientos, voy con una de las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center. Continuamos con el 25% de descuento en la toxina botulínica. Así que empieza a eliminar líneas de expresión de tu rostro con esta toxina que es milagrosa. Te levanta las cejas y también te puede levantar algunas facciones, te puede paralizar cualquier línea y puede hacer que la juventud se vea más tiempo en tu rostro, en tu cuello, en tu escote. Así que marcando el 809-565-5224 o el 829-745-5926 puedes adquirir esta oferta y así también lucir como yo, como él, ¿no? Porque está desbaratado, pero como yo sí, mira, no tengo ni una sola línea de expresión en este rostro. Tengo un reto. Yo personalmente... Sí, pero ya tú me tienes 2 semanas mañana con eso y no veo nada todavía. Oye, esto tiene un proceso, Realmente, al yo tener tanto tiempo sin llevar una alimentación al 100%, sin tener el hábito de los ejercicios, pues yo he entrado al paso. Pero con la visión, yo sé lo que quiero. Ahora, este mes ya yo tengo 2 semanas preparando el cuerpo, preparándome yo mentalmente, que es lo primero, y preparando el cuerpo sin saturarlo mucho. Bueno. Hay personas, por eso es que hay personas que entran de lleno,
se te ponen en forma en 3 meses y después lo dejan y no quieren saber de ejercicio ni de alimentación ni nada. No, señores, después que se logra la meta, ahí es que hay que continuar. Eso sí es verdad. Para que todo se mantenga, el cuerpo se acostumbre y no vuelvas para atrás. Vamos con el entrenamiento. Vamos arriba, ok. ¿Qué tenemos? Hoy vamos a trabajar, Mía, ejercicios de muchas repeticiones y poco peso. En este caso vamos a utilizar la máquina prensa. Vamos a trabajar esta máquina. Explica para qué sirve eso. Ok, esto sirve para trabajar los cuádriceps, los glúteos, los femorales, hasta la parte interna de la pierna, pero hay que saber colocarla. Por supuesto. Yo le voy a hacer el tip. Tú te vas a sentar, puedes sentarte para yo te lo voy guiando. Es fácil de guiar. Pero colócate tú para ver cómo te ves con la pata para arriba. Ven, siéntate. Tú tienes toda la vida viéndome. Ahora quiero. Yo nunca te he visto con la pata para arriba, te pusiste rojo. Señores, mire, vamos a trabajar la primera técnica, que es esta. Subimos. Esta es la técnica para correr. Mira, vamos a hacer 10 movimientos. Bien, primero. Recto el pie. Sí, primero recto. Separa la pierna más. Ok, ahí tenemos la pierna un poquito más separada de los hombros. Verifica aquí esta toma. Es muy importante. Pierna separada un poquito más de los hombros. Vamos a quitar la seguridad. Empuja hacia arriba. Quitamos la seguridad de la máquina. Y vamos a hacer 15 movimientos, ¿ok? Eran 10, pero como tenemos poco peso, vamos a hacer 15. Mira, no te me vas a parar, ¿ok? Va, subes. No me extiendas tanto. Manténme el músculo activo. Excelente. Ahí hacemos 15. Van 4, 5, 6, 7, 8 subiéndome menos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, uno más, te me quedas arriba, Mía. Ahora nos vamos a concentrar en la parte interna. Hey, déjame la punta del pie y entra en los talones. Ahora separa más las piernas. Separa más frente, abre más todavía. Sácame la punta del pie, puedes sacarlo. Entra más los talones para que no te vayas a ver. Excelente. Esa es la posición. Ok, dale hacia abajo ahora. Perfecto, pequeñito, no suba, suba. Ok, excelente. Uno, dos, y nos ponemos atrás para ver el ángulo y lo que estamos buscando. Ahí vamos a hacer 15 movimientos concentrados en la parte interna de nuestras piernas. Puede hacerlo con mucho peso si gusta, pero en este caso estamos trabajando más 15. Repeticiones. Te quedas arriba, ahora cierrame los dos pies. Ahí está. Ahora baja completamente. Hacia abajo. Más juntos los pies. Excelente. Sube y baja. Pequeñito. Desde ahí. Ahí está. 3, 4, 5, 6. Tenemos otro ángulo aquí. Las piernas tienen que estar más cerradas en este caso. ¿Ok? Uno más. Perfecto. Te quedas arriba. Cerramos. ¿Qué cierro? Hey, acá ponemos la seguridad y venimos. Uy. Bien. Vamos a continuar con el entrenamiento para finiquitar esta entrega de La Belleza Es Mía, que nos quedan apenas 12 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos arriba, vamos a trabajar los glúteos, Mía. Vamos aquí. ¿Glúteos? Sí, perfecto. Te me pones aquí, de frente a mí. Ok. Dame tu pierna derecha, déjala ahí mismo. Yo me encargo, aseguramos acá. Entonces aquí, Mía, ¿para dónde viene, Dios mío? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Estaba acomodando la pierna. Se me va. Vamos a hacer el que se vio el honey log. Tú a ver, va a tener problemas tú en el dentero. Si puede ser que la capa, la casita de campaña se eleve. Problema no va a haber, porque hay con qué resolverlo. No, pero cuando tú llegues a tu casa, pues dime, vamos. Perfecto, mi gente, vamos arriba. Vamos a enfocarlo ahora, Mía, en los glúteos. Ajá. Bien. Glúteos y caderas. Primero te pones de frente a mí. Alíneame, déjame la pierna atrás. Perfecto, alíneate un poquito. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Avanza un poquito más. Despégame la pierna. Ahí está. Ahora vas a hacer esto. Separa y bajas. Okay. Vuelve arriba, separa y baja. Vamos a hacer así 10 movimientos por cuestión de tiempo. Mano en la cintura, te puedes. Perfecto, vamos arriba. Ahí está, nos fuimos. Separa, venimos, sentadilla. Uno, sube, vuelve a la zona inicial. Entonces, vamos a hacer ahí 10 movimientos. Es muy importante, Mía, cuando vayas a cerrar, no te dejes dominar del peso. Domínalo tú, ¿ok? Ahí una vez que tú lo dominas, pues vas a sentir el trabajo. No me cierres tanto. Llégame hasta la mitad. Ahí está, ahí vuelve.
mantén el músculo activo. Y abajo la pierna de atrás, puedes sacarla un poquito para que pueda, exacto. Vamos, van 5. 6. Muy bien, muy bien. 7, aquí estamos trabajando las caderas, involucrado con los glúteos y los cuádriceps. 8. 9. 10. Ahora te me quedas y te me agarras de acá. Y vamos a hacer hacia los lados 10 movimientos. Subimos. 1, 2, 3, concentrado en nuestras caderas. 4, 5, un poquito más continuo, con menos descanso. 6, 7, ¿cómo te sientes? 8, 9, 10. Ahora te me quedas ahí, monte de espalda, como tú sabes. Como tú sabes. Aquí y vamos a hacer patadas. Glúteos hacia atrás. Empuja. 1, 2, aguántame atrás, mija. 3, 4, no me doble las piernas. 5, más suave. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está bien. Ahora te pones de frente a mí. Vamos arriba. Ponte de frente a mí, como tú quieras. Te me agarras, se echa para casa, avanza, avanza. Entonces, mía, echa más para atrás. Tú vas a hacer este movimiento. Vienes aquí, subes y bajas. Con esta. Sube con la que tiene la seguridad. No, ahí no vas a poder. Echa el pie más para atrás para que pueda hacer la ejecución. Venimos. Subimos. Arriba. 1. Echa más para atrás. Da un paso más para atrás. Ahí está. Vamos arriba. Sube. 1. Muy bien. Tómalo de aquí, camarógrafo. 3. 4, 5, 6, mando la cintura, 7, arriba esa rodilla, 8, 9, 10, perfecto, descansa, vamos ahora con la otra pierna, ¿cómo te sientes? Cansada. Seguimos. La otra pierna. Vengo contigo, acércate a mí, pero no como ahorita, ni como anoche, viene la otra pierna. Todos quieren memoria natural. Ok, ahora nos ponemos del otro lado mía, de frente a mí, y vamos a hacer lo mismo. Vuelas, paso al lado y bajamos con la sentadilla. Vamos arriba. Ok. Nos fuimos. 1, muy bien, muy bien. 2, 3, 4, apoyando el talón. 5, 6, 7, 8, 9, uno más, 10, perfecto. Ahí mismo de lado, caderas, subimos. 1, 2, 3, enfócate acá, 4, 5, 6, manda la cintura mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos fuimos. Concentración. 1, 2, enfoca hacia acá. Mira cómo va el ejercicio directamente a los glúteos, glúteo superior. 10. Perfecto. Viene acá, mano en la cintura, de frente. Sí. Y vamos a hacer el golpe hacia arriba. Bien, te me acomodas. Concéntrate, necesito concentración, equilibrio mental. Nos fuimos. Excelente. Un paso más hacia atrás, más adelante, perdón, hacia adelante. Ahí, ahí está perfecto. Nos fuimos. Concéntrate, muy bien. Equilibrio mental, vení. Vamos. Eso tiene que ser así. Equilibrio mental. Dos, arriba, arriba, hacia tres, arriba esa rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. ¿Cómo te sientes? Good. Seguimos, mi gente, seguimos o viene con las recomendaciones. Vamos con la otra serie. Déjame ir con una recomendación y luego la otra serie para finiquitar. Atención, atención, porque ahora tengo que decirte a ti que en Harumi Beauty Center continuamos con las ofertas del 25% en todo este mes. Aprovechala, porque eso no será todos los días ni todos los meses. Y por eso es que tienes que marcar ahora mismo al 809
565-5224 o al 829-745-7926 para que puedas preguntar acerca de todos los procedimientos que pueden estar dentro de este paquete. Aplicación de toxina botulínica, aplicación de ácido hialurónico y postura de hilos tensores. Así que a llamar, a economizar y a ponerte bella o bello en Harumi Beauty Center. Continuamos. Vamos arriba. Podemos... Si queremos seguir con la misma pierna, pero yo sé que está cansada. No, no importa, yo aguanto, dame el favor. Bueno, pues seguimos entonces de frente a mí, venimos. Última serie. Oye, lo voy a ver. Ahora lo vas a sentir más en esa pierna, seguimos, no importa, hacia afuera no importa, y abajo. No importa. Y... Uno, me le hace énfasis en esos glúteos, en esas caderas. Ese rango de movimiento está perfecto, yo siempre te he piropeado eso, mía, ¿viste? Aprendiendo de lo que saben. Sí, siempre te lo he piropeado. Yo lo que espero es que Carlos, el regalo que tú le diste ahorita, que agarre y se lo consuma antes de irnos de aquí. ¿Para qué? ¿Para tú comértelo a él? No, yo tengo que ver también a ver si va a tener los mismos resultados. Ya yo estoy rápido. Ya yo estoy ya que quiero ponerme a hacer ejercicio. ¿Tú lo que quieres comerte? No, yo me voy a subir aquí. Vamos arriba. Okay. Nos ponemos ahora de lado ahí mismo las caderas. Hacia los lados. Subimos. Postura, 1, 2, 3, 4, bájame más suave, ahí está, ahí se trabaja más el músculo todavía, con ese negativo, ¿ok? 9, 10, perfecto, nos fuimos, 1, bajando suave, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora de frente hacia allá. Concentración y movimiento de atleta. Concéntrate, equilibrio mental, ¿ok? Vamos arriba. Nos fuimos. Movimiento ahí. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Oye, lo aguantaste. Lo aguantaste. Eso fue para callarme. Eso fue para callarme. Dame la otra pierna. Vámonos con la última serie. De frente a mí. Nos fuimos con un paso hacia el lado. Asegurándonos que no choque allá. Y empezamos con nuestro trabajo. ¿Estamos listos? Tengo que ver bonita. Y empezamos. 1, 2, la punta del pie, procuramos que quede de frente a mí. Ahí está. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 más y 10. Perfecto, ahora vámonos con nuestras caderas. Lateral. Ahí mismo, nos fuimos. Enséñame ese pie, bajamos positivo, negativo, baja más suave. Ahí está, 2, 3, más suave todavía. Y dime qué tal, 4. Duele más. Excelente. Ahí está pegajoso. Seguimos. 5, la mano en la cintura, puedes hacerlo también. Más equilibrio todavía, dame la mano, cualquier cosa ahí. Vámonos. No, aquí es mejor. 9, ¿te sientes más seguro agarrado de otra cosa? Sí, más dura. Vamos arriba, nos fuimos. Es que las máquinas son nuevas, así que quitaron los stickers y están pegados. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, frente allá, ahí es que ella se ve bien, me gusta cómo ejecuta ese movimiento. Nos fuimos. Enfoque, concentrado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminamos. Perfecto. Contactos redes. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, 100% Strong. Mírenlo acá. Así como lo está abajo. Pueden buscarlo. Y recuerden que somos suplidores
de maquinarias deportivas. Dafne, muchísimas gracias. No, gracias a ti, encantado quítamelo, de estar aquí. Quítamelo. Y mientras Dafne me lo va quitando, señores, nos despedimos. Será hasta mañana jueves, que estaremos nuevamente a las 7 de la mañana con un montón de informaciones para ti, para que la salud y la belleza permanezcan en tu cuerpo. Besitos, bendiciones, bye bye. Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center.